We'll start with Meredith Marakovitz. First question for Davey. Hey, Davey, thanks for joining us. Just curious as to whether or not you expected to be a part of that 60-player pool that were invited to Yankee Stadium. Hola, Davey. Gracias por estar aquí con nosotros. Quería preguntarte acerca si esperaba, que sabía que te iban a poner dentro de esos 60 jugadores, ese roster que se hizo de 60 jugadores. ¿Sabías que iba a estar dentro de esos 60 para venir aquí a entrenar? Bueno, sí, yo siempre me mantengo positivo. Sabía que en cualquier momento iban a hacerme la llamada y, o sea, por eso me mantuve preparando para cuando se diera este momento. Yeah, you know, for me it was about keeping a positive mind, you know, and keep training, keeping myself in shape for that call, you know, because at any time it could arrive, and that's what I did. I just managed to stay training, waiting for a call. Where did you train during the quarantine period? ¿Dónde estuviste entrenando durante esa cuarentena? Bueno, estuve entrenando en Bonao, en donde vivo, mi ciudad. Y me la pasé entrenando con mi hermano, que juega profesional también. Y, ¿sabes? Cuando necesitaba practicar, soltar larga distancia y eso, iba al play a una hora que no haya tanta gente. Y ya cuando necesitaba tirar suave, entonces lo hacía ahí mismo en mi casa. Yeah, you know, I was training back home in Bonao, Dominican Republic. And, you know, I happen to have my brother around, who's also a professional ball player. So I had the opportunity to practice with him. And if I needed to long toss and do more than the regular playing catch, I would go to the a field at certain hours where there were not that many people around. And you flew through the system last year for the Yankees. What would you view as your greatest strengths, and what are areas that you feel like you need to work on? Y como sabes, tú has tenido la capacidad de pasar por todos los niveles de liga menores a una buena velocidad. En tu opinión de ti como lanzador, ¿qué tú crees que son tus fuerzas como lanzador y cuáles son algunas cosas que te gustaría trabajar más y mejorar? Bueno, o sea, principalmente lo que me gustaría trabajar más, por lo menos lo que estoy trabajando ahora es mi agresividad. Estoy trabajando mucho en eso, o sea, los comandos de cada uno de los picheos, eso prácticamente nunca se deja de trabajar. Y bueno, creo que lo estoy haciendo bien y espero hacer un buen trabajo cuando me toque de nuevo. ¿Y las fortalezas? Bueno, yo me siento muy bien. Una de las fortalezas mías es el spin de mi recta, ¿sabes? Eso es bien importante. También siempre estoy trabajando en eso y en los picheos secundarios. Yeah, you know, I would definitely say, you know, one of my plus is the spin of my fastball. You know, I've been told it's very good, and commanding it, it's also a big help of my arsenal. As far as improving, there's many things you can improve, right? But one of the things that I'm working on right now is being more aggressive in certain counts and use my secondary pitches more effectively. Thank you, guys. Brendan Cuddy, you can unmute. You have the next question. Thank you, Z. Davey, what was the greatest challenge or challenges to coming out of the bullpen last year? En tu opinión, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de lanzar del bullpen, o sea, viniendo del bullpen. En tu opinión, ¿cuál tú dirías que fue lo más difícil para ajustarte saliendo del bullpen, entrar a un juego? Bueno, cuando uno viene del bullpen, creo que lo que se complica un poco ya cuando uno es abridor, creo que la preparación, ¿sabes? Es una preparación diferente y creo que eso es lo único que se podría complicar un poco, pero, ¿sabes? Trato de hacer los ajustes rápido y acostumbrarme. Yeah, I would say, you know, being a starter and all of a sudden being in the bullpen, of course, the preparation is different, right? And that's probably the biggest thing that you need to adjust and get used to. The preparation is, you have to be ready much, much faster and at any given point. You know, but at the same time, it's about making the adjustments, and, you know, I'm able to do that. I'm able to just adjust to whatever is needed. So you didn't have much difficulty at all doing that last year? O sea, entonces, ¿tú dirías que no tuviste mucha dificultad haciendo ese ajuste de salir del bullpen? No tuve mucha dificultad, ya que también cuando me tocaba pichar, yo sabía que iba a pichar ese día y trataba de prepararme lo mejor posible.
No, I don't think it was difficult. At the same time, they would let me know which days I was going to go in, and that kind of helps, knowing ahead that there's a good chance that I'm going to get in the game, although I'm coming out of the bullpen. We take the next question from Sweeney Murdy. Sweeney, go ahead. Davey, without a minor league season, what are some of the things you've been able to do that you felt you've been able to improve on and over these last few months? And have you been able to measure something that is that you feel you've gotten better on despite not having real game competition? Davey. Entendiendo que no hay una temporada de ligas menores y que no tienes esa oportunidad para tú mejorar ciertas cosas que te da tú participar en una temporada de ligas menores. Entendiendo eso, entendiendo dónde estaba en los entrenamientos de primavera a hoy en día, ¿cuáles son algunas cosas que tú piensas que ha mejorado en este tiempo? Bueno, en este tiempo he mejorado mucho la mentalidad, ¿sabes? Fuera del terreno y dentro del terreno también he mejorado mucho, ¿sabes? Trato de poner el 100% de mi parte en eso. He mejorado mucho sobre cómo tratar a un bateador, en fijarme más, ¿sabes? Los movimientos que hace con cada swing, con todo eso. Creo que he aprendido mucho sobre eso. One of the things that I can pinpoint, Sweeney, is the ability to read patterns, understand what hitters are trying to do, just from being around this kind of baseball, this level of baseball, and having a strong mind, working on your mindset and not only on the field but off the field, understanding what it takes, like definitely some of the things that I think I've been able to improve. Thank you. Pete Caldera, you have the next question. Go ahead. Davey, just curious what your confidence level and your thoughts are as you try to go about carving a role for yourself on this 2020 Major League team. Sea, y en tu opinión y en lo que va pasando el tiempo de entrenamiento aquí, ¿cómo trata, verdad, de tal vez de ganarte un puesto con este equipo en esta temporada 2020? Bueno, trato de hacer un buen trabajo, ¿sabes? Yo me llevo bien con todos mis compañeros, a pesar de que entiendo que es una competencia, trato de ¿sabes? Siempre estar alegre, positivo, haciendo un buen trabajo en lo que pueda, controlar lo que yo pueda controlar y bueno, que sea lo que Dios quiera. For me, it's about doing your job, going out there and doing the best you can, performing, understanding what that, although it's a competition, you also have really good teammates around you, and you balance that, you try to execute, to do the job to the best of your abilities, control what you can control on the field, and other than that, it's basically in God's hands, I'll focus on my job and try to execute as best as possible. Ron Blum, welcome back. Go ahead and unmute. There we go. Can you hear me now? Davey, would you say without a minor league season this year, does it set your back your chances to make it into the major leagues on a regular basis this year, or can you do enough work on the side to still progress the same amount? David, en tu opinión, entendiendo que no va a haber una temporada de ligas menores, ¿tú crees que eso te atrasa? ¿Tú crees que atrasa tu desarrollo como lanzador? ¿O a la misma vez piensas que todo el trabajo y toda la preparación que estás haciendo, aún así te va a ayudar a dar otro paso más hacia allá, hacia tu meta? Bueno, o sea, por lo menos yo creo que no me atrasaría, ya que, o sea, estoy aquí, me dieron la oportunidad de estar aquí, de demostrar lo que puedo hacer aquí. Y o sea, eso es lo que yo pienso, tratar de ejecutar lo que uno puede ejecutar y bueno, creo que no me atrasaría. I don't think it's going to hold me back or prevent me from taking strides to progress on my career. I mean, if you look at the fact, I'm here today and I'm very thankful for that opportunity to be here and be in this camp and have an opportunity to showcase
what I can do on the field. You know, to me, it's about, like I said before, you know, just focus on the job and take advantage of this opportunity that I have right in front of me. Thank you. We'll take a few more. James Wagner, floor is yours. Hola, David, ¿qué tal? I hope you're doing well. I hope you and the family are well. I'm just curious, was it ever a point, ever a discussion or consideration not to play this year given the health risk? And was it ever, what factor does, you know, you're at the beginning of your career, you obviously want to impress the team, and obviously, making the majors is a substantial amount of money as well, too. Were any of those fixed factors at all in deciding to play this year? David, gracias por estar aquí. Espero que esté bien, tu familia también. Entendiendo todo por todo lo que está pasando el mundo ahora mismo con el problema de virus, ¿en algún momento pensaste que tal vez no ibas a jugar, que no ibas a participar en esta temporada? Hay muchos factores, ¿verdad?, que pueden influir en tu decisión, pero ¿hubo algo en específico o tuviste alguna duda en sí cuando ya se entendía que se iba a jugar y que tal vez no ibas a participar? Bueno, no. ¿Sabes? Cuando supe que se iba a poder jugar, sí estaba, ¿sabes? Traté de hacer lo mejor posible en mi práctica allá donde vivo, en Dominicana, y ¿sabes? Estaba esperando que me llamaran aquí. Me mantengo siempre positivo y, bueno, nunca dudé de que no se iba a jugar, ¿sabes? Me mantenía al tanto con lo de las noticias y eso, y por lo menos tenía en mente que en algún momento se iba a poder jugar, quedaba todavía todo el resto del año. Y gracias a Dios aquí ya estamos. You know, it's one of the reasons why I wanted to keep in shape and keep practicing as much as I could, because I felt that there was a really good chance on playing. And then once I knew that it was going to become a reality that we were going to have a chance to have a season, it was a matter of just waiting, you know, waiting for an invitation to come here and join the group here. That's why I wanted to just keep on practicing and staying in shape, just so that if that call was ever to come, that I'll be ready. In my head, I was always positive and encouraged that that was going to happen, you know, and it did happen, you know, and here we are. We'll take a final question from Marley. Marley Rivera, go ahead. Thank you, Jason. Gracias, David. Saludo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludos. Primero que nada, David, muchos de los lanzadores que ya lanzaron hablaron del hecho de que ellos se sentían un poquito más adelantados que los bateadores. O sea, es que su ritmo estaba bastante, mucho mejor. ¿Cómo te sentiste tú en la lomita cuando lanzaste esa única entrada? ¿Y tú entiendes que tú puedes contribuir inmediatamente al equipo? Bueno, entiendo, ¿sabes? Entiendo que sí. Me siento muy bien, gracias a Dios. Me siento controlando bien los bateadores, que eso es algo bien importante. Me siento tirando los picheos en la zona donde quiero. Y, ¿sabes? Hay alguna dificultad a veces con los picheos, pero es algo normal. Pero me siento bien y creo que sí puedo contribuir con el equipo. Y por último, David, obviamente el hecho de que tienes que bregar sin estar con fanáticos, ¿verdad? Que es algo difícil para cualquier pelotero. ¿Cómo lo sentiste jugar sin fanáticos y cómo será esta temporada de 60 juegos? Bueno, ¿sabes? Como te digo, a veces con fanáticos uno se emociona más, es más adrenalina, es mucha la adrenalina, pero me siento bien, ¿sabes? Trato de acostumbrarme a lo que hay y me siento bien así, ¿sabes? Eso es lo que tenemos por ahora. Gracias. Thank you. Dale, está bien.